No, good evening, Marisol. Chat. Good evening, hello, hello. Good evening. Today is the last day, the last class. Okay, so the 20th lesson. Okay. Today we're going to complete a survey. Okay. But we'll do it together. Okay, se lo voy a decir en español. Hoy vamos a llenar la encuesta de satisfacción y lo vamos a hacer juntos, paso a paso. Vamos a hacer a las 8:20, porque se nos va a unir una persona del administrativo para observar el proceso. Así que lo vamos a hacer todos juntos. Cuando pasemos la lista de las 8:20, vamos a hacer eso de la encuesta. Así que pues no lo vayan a hacer ahorita. Otra cuestión importante es que, y no están todos, de las notas, las tareas. Los que no han hecho el examen o la última tarea, háganla hoy. Tienen que hacer ahora todo. La tarea, si no han terminado la última tarea, que tenían que haberla hecho ayer, y el examen final ahora. Háganlos. Tiene que estar eso ahora terminado, porque son requisitos para que pasen al siguiente módulo. Así que, pues, hay varios que no han hecho el examen. Por ejemplo, Alexander
No lo ha tomado, lo hace ahora, no hay problema. Ajá. Sí, yo ya lo terminé, hace como una hora lo comencé y lo Ah, terminé. Sí, va. ya estamos ahí. Ok, excelente. Es que yo sé, son datos que de la mañana, que saqué en la mañana, ok. Sí, yo lo hice eso a las 5 porque me hablaron igual. Ajá. Sí, así que ahí estamos. Ok, excelente. Entonces, sí, bueno, entonces después de clase voy a actualizar esta información. Así que repito, en caso alguien no haya hecho la última tarea o haya completado las tareas y el examen final, lo tienen que hacer ahora. Porque, Teacher, ajá, Melvin. let me tell you something. Ajá. A few minutes I complete the test, Ajá. the finished test. Mm-hmm. I don't know this indication. Not really. What did you understand? What didn't you understand? So you didn't understand instructions. No, I know the final instruction. Can you you tell you? Yeah, you say. Can you, excuse me, could you repeat that? I couldn't hear you. You say. All people tonight complete the test in the class, but I complete before. Ah, no, 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 no problem, no problem. That's better. Excellent, excellent. Okay. Excellent, no problem. Excellent. You did it before. Congratulations. Congratulations. Good. That was much Thanks. better. Yes, Melvin. Thank you. No, I was saying the ones who hadn't done that, los que no lo habían hecho. Si no lo han hecho, que lo hicieran. Porque les dije siempre, pueden adelantar. ¿Ya? Melvin se adelantó. Excelente. En esto pueden adelantar. Y es excelente. No, si varios adelantaron bastante, o sea, si yo tengo aquí hoy saqué estaba viendo las notas y los tareas, pues, y sí, varios adelantaron. Ok. Bueno, eso es una, la encuesta de satisfacción que la vamos a tomar hoy. Lo vamos a hacer, eso sí, juntos, paso a paso. No le van a dar senda hasta que yo les diga. No la van a enviar hasta que yo les diga. Vamos a hacer paso a paso. Quiero ver si esos son los dos importantes, las tareas, el examen y la encuesta. Ok. Y quiero ver, a las 8:20 vamos a hacer eso. Ok, vamos a ver el chat before we start. Ok, Guadalupe. Ok, ya había tomado nota. Ok, thank you, Guadalupe. Okay, let's start. Okay, today we're going to complete the last lesson. And there are in adjectives to describe workplaces. There are in adjectives to describe places. Okay, that is today's topic. Okay, there are in adjectives. 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 Okay, let me see. Give me a second. Okay, 1 minute. Okay. Adjectives. Adjectives, and you use them to describe a noun. For example, a girl. Girl is a noun. And what is a noun? Sustantivo. Okay, nombre sustantivo. Elephant. What is elephant? A noun.
Table. What is table? A noun. Car. Noun. Book. Noun. Those are nouns. Yes, nouns. Adjectives. You use them to describe. You use adjectives to describe, to modify. They modify. Adjectives modify, quantify, qualify. So they modify. For example, we have girl is a noun. Okay. And if we say beautiful, what, beautiful American? Beautiful girl. We have an adjective. So the formula is, this adjective plus noun. Adjective plus noun. For example, nice person. Nice person. Okay. Melvin is a nice person. Okay, look. That's an example. Melvin is a nice person. Person, noun. Adjective, nice. So memorize adjective and noun. Okie dokie. Clelia is an intelligent girl. Clelia is an intelligent girl. Girl is noun. Okay. Intelligent, adjective. Yeah, she says yes. Okay, yes. Okay. No. So memorize. Okay, I'll share with you. Well, today we're going to learn adjectives related to places. Adjectives related to places. Okay. Well, adjectives that we can use to describe places. And that's what we're going to do. I'll show you. Let me see what I give me a second. Manual. Okay, we'll go to the manual. Page 43. Manual page 43. And manual page 43. Okay, look, we have positive adjectives, and negative adjectives. We have there are comfortable. Ustedes ven ahí que dice confortable, confortable, but you don't say comfortable or comfortable. No, you say comfortable. Comfortable. Tres sílabas. Comfortable. Comfortable. Comfortable rooms. Okay, Alexander. ¿Cuál es el noun ahí? Rooms. And the adjective? Comfortable. Yes, comfortable. Say it again. Comfortable. 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 Yes. Comfortable. Yes. Comfortable. Now, then we have, there is a huge, huge. What is huge? It's very big. That is huge, very big. Okay, there is a huge parking lot. That means there is a very, very big parking lot. So there is a huge parking lot. Huge. Then we have, there are nice places to rest. Okay, nice places to rest. To rest, what is rest? Para descansar. Then we have, there is an illuminated training room. Illuminated training room. So repeat the adjectives. Comfortable.
comfortable, huge, huge, nice, illuminated. Okay, then we have negative. Negative, there is a narrow, angosto. Wide es el opuesto, wide, ancho. Narrow, angosto. Okay, there is a narrow reception area. Then we have, there are small offices. There is a disgusting kitchen area, disgusting. Disgusting, okay, desagradable, disgusting. Disgusting kitchen area. And the last one, there is a, there is a smelly, smelly living room. Oof. Smelly, smelly living room, okay? Now, repeat, narrow, small, disgusting, smelly, yes. Okay, so memorize that, my friends. Remember, adjective and then the noun. That's it. We're going to practice that. That's what we're going to practice. I'll give you more vocabularies. I'll give you more vocabularies and vocabulary. I'm going to give you more vocabulary. Okay, se me fue la S there. Okay. Now, let me see. We are going to show you. That is the page for the phone. Okay, let's make sentences. A small gym, singular, singular, volunteer. Volunteer, make a sentence using there is and there are. Number one, make it singular because you have gym, singular. Volunteer. There is a small gym. There is a is there... No, there is. That's okay. That's okay. There is good. Small excellent. Gym. Yes. Excellent, Catherine. Thank you. There is a small gym. There is a small gym. Number two, new training rooms. Plural. Plural. Okay. Another volunteer. Catherine made a good participation, excellent participation. What about another one? A brave one. Another brave one. Otro valiente. Another brave one. There are new training rooms. Excellent. Very good. There are new training rooms. Excellent. There are new. Americans, you can say new. America. Okay. There are new training rooms. Thank you, Vanessa. There are new training rooms. Okay. Continue with 2, 4, 5, and 6. Well, the others. There are two. No. Okay. There are twos. Huh? Two number twos. Twos, twos. Okay. Complete them. Cafeterias, plural. Meeting room, singular. Bathrooms, singular. Cubicle. Cubicle is singular. Cubicle. Complete, complete, complete.
Perdón, Carlos, ¿qué página es y qué ejercicio? Ok, page 44, Kevin, 44, 44, exercise 5, page 44, look, 44, exercise 5. Gracias. Okay, you're welcome. Complete the sentences, my friend. Okay, complete. Y voy a pasar lista. I'm going to pass list. Porque ya vamos a ver lo de la encuesta. Ok. Ahí está Jorge Solórzano. Buenas noches, Lee. ¿Podemos iniciar la encuesta? Ah, ok, la iniciamos ahorita, va. Entonces, chicos, vamos a hacer lo de la encuesta. Ok, chicos, vamos a hacer lo de la encuesta ahorita, ok. Paso a paso. Nos va a acompañar Jorge Solórzano. Ok, Estela, Estela. Hola, Estela, se acaba de unir, creo que tuvo problemas. Vamos a hacer la encuesta. Va, entonces vamos a ir a. Va, van a ir al correo, les enviaron un correo. Y voy a compartir, quizás, eso. Va, este es el correo, me imagino que. Va, váyanse al correo. Tú vamos a ir despacio, vamos a ir despacio. Ups, muy grande lo hice. Va, vamos a ir despacio, ábranlo, abran el correo donde les enviaron lo de la encuesta. Vamos a hacer en español todo, las indicaciones lo puedo dar en español. Ok, ¿están todos ahí? Sí. Ok. Va, entonces. No, estoy revisando mi correo y no tengo ninguno. No, ninguno. En el WhatsApp está también el link. En el WhatsApp, ok. Ah, lo mandaron a WhatsApp. Sí, ahí está, compañero. Gracias. Ok, thank you, Yvonne. Entonces, Kevin nos avisa. Cuando esté listo. No ahorita ingreso. Que. Ah, ok, no quiero que se me quede nadie, o sea, tenemos que ir todos al mismo paso. Enlace yo todavía. Perdón, Melvin. No veo el enlace. Y WhatsApp, ya fue a WhatsApp, tal vez ahí más fácil. Sí, en el grupo estoy revisando. Gracias, Juan. Y ahí donde dice Marisol Echeverría, lo envió. Sí, pues, encuesta de satisfacción de inglés. Ya sé, ¿verdad? Ajá, buen día, ajá, o sea, en WhatsApp. Si está en el correo, van a ir aquí. Este es el enlace. Bueno, yo me fui al correo. Y le clic. Y aquí está, encuesta de satisfacción. Ahí tienen que estar todos. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Sí. Si se queda, me avisa. Va. Estamos todos ahí. Entonces dice. Ingrese el número uno, dice, ingrese el número completo de la orden, pero no veo aquí bien, voy a mover. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor, puede copiarlo y pegarlo. O sea, todo lo vamos a, no van a digitar, vamos a copiar y pegar, es mejor.
Entonces se van al correo y van, aquí dice orden de inicio, miren. No sé si ven ahí, tiene que orden de inicio. Va, orden de inicio. Entonces van a copiar la orden de inicio, el código que les han dado ahí, y lo van a pegar aquí, en donde dice escribe tu respuesta. Si se queda alguien, me avisa. Y esa orden de inicio, Carlos, ¿es de cada uno o es una en general? No, o sea, es la misma. A ustedes les he enviado el esta información es para este grupo. Ah, okay. Hola, buenas noches. Disculpen que les interrumpa. Por medio del chat de Zoom les he compartido todos los datos que se solicitan. Los datos son universales, quieren decir que van a ser los mismos para todos, ¿verdad? Para que no tenga algún inconveniente. Y si presentan algún dato que necesitan, aquí voy a estar a la orden apoyándolos. Ok, gracias, Jorge. Ok, sí. Jorge Solórzano está aquí con nosotros, ok. Bueno, y me ayudará a mí porque es la primera vez que estoy haciendo el esto, okay, pero ya vi, o sea, pero es fácil. Ok, entonces, orden de inicio. Entonces ya lo copiaron y lo pegaron, no lo vayan a digitar, porque se pueden equivocar por las mayúsculas, guión y todo, tiene que ir exacto. Ok, bueno, ya que hicimos eso, nombre completo, tienen que escribir su nombre completo. Nombre completo. Nombre completo. Teacher, yo no encuentro eso de orden de inicio en el chat y no tengo un correo con esa información. No tiene correo con esa información. Es que lo han puesto en WhatsApp, teacher, pero no se puede copiar y pegar. Ah, de verdad. Así aparece en el WhatsApp que sí lo han enviado, pero no se puede copiar y pegar. Ah, yo lo puedo copiar y pegar, pero tengo en WhatsApp web. Ahí tal vez. No, pero ya lo mandó al chat aquí de Zoom aparte, la orden de inicio también, creo que Jorge, o no sé. Sí, Jorge. Bueno, Alexander también ya lo mandó. Ya es prácticamente solo para copiarlo y pegarlo. En el chat de Zoom. En el chat. Zoom, correcto. Thank you. Se fue Alexander. Gracias, Alexander. Bueno, lo voy a copiar. Dice que... Yo tengo una pregunta con respecto al correo electrónico. Es el correo con el que nos loguearon a la plataforma, ¿verdad? Ah, calma, calma, calma. Sí, ah, sí, 29. Ya vamos ahí. Calma, que vaya. Va, la orden de inicio ahí está en el chat. Aquí está en el chat de Zoom. Ok. Va, el nombre ya lo escribieron todos, ¿verdad? Va, entonces seguimos al otro, Kevin, ¿ok? El siguiente es el correo electrónico. Es el que ustedes proporcionaron a... ¿Cómo se llama? El que ustedes dieron a Inglés Corporativo. Tienen que poner... ¿Qué? Es que con eso, por lo menos en mi caso, yo tengo la situación de que como todos mis datos me los proporcionó la empresa, entonces el correo que tengo, ya lo puse, me contestó Jorge en el chat aquí, de que sí es el correo con el que se loguearon a la plataforma, que es mi correo institucional de la empresa. Ahora bien, en el caso, mi número de teléfono, igual la empresa brindó mi número de trabajo, pero en el chat o sea, de la clase, yo estoy con mi número personal, o sea, ahí no sé si tendría problema porque tengo como dos números vinculados. No, pero tiene que ser el que de la empresa, el que proporcionó la empresa a la hora de inscribirlo. Ajá. Pa, 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 pa. Cuando ya sea que ustedes o la empresa proporcionó la información a Inglés Corporativo, pues es información.
ese número de teléfono, ese correo es el que tienen que proporcionar ustedes. ¿Estamos bien todos? Sí. Aquí hay, vamos a ver el chat. Correcto, Kevin, Jorge, se lo puede ingresar cualquier. Ah, bueno, ahí está Jorge, cualquiera de los dos. Va. Ok, gracias, Jorge. Ok, bueno, de ahí el número de celular, bueno, el número de celular ya estuvo, sexo, bueno. Ya todos pasamos sexo, femenino y masculino. Número 6, departamento de residencia. Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San Salvador. Ok. Municipio de residencia. Escriban su municipio. Este no tiene dónde elegir. Tienen que digitarlo. Empresa donde trabaja. La razón social de la empresa. Ok. No el comercial, no el nombre comercial, sino que la razón social de la empresa. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí, ok. Alexander dice que sí. Bueno. Solo uno, ok. Va. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí está, miren, nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí dice inglés corporativo, Regal International, SADCB. Ese es el nombre del proveedor. Entonces, ya sea que lo pueden copiar o pegar, o lo buscan ahí, como ahí sale, ¿ve? Entonces dicen Academia Europea, Academia Internacional, bla, 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 bla. Y aquí dice, aquí está, inglés corporativo, Regal International. Ahí está. Después de Escuela Interamericana, Servicios Educativos, seguimos nosotros. Inglés corporativo. ¿Ya? Inglés corporativo. Ok, excelente. De ahí, nombre del curso. Nombre del curso. Es Inglés Principiante Módulo 1. Inglés principiante módulo 1. Inglés principiante, lo mismo, si pueden copiar, copy and paste. Inglés principiante módulo 1. Buen servicio. Ok, ahí después valore los siguientes aspectos relativos al curso. Eso es personal. Solo son tres. Solo son tres preguntas que les hacen ahí. Ok, creo que eso ya. De ahí, fecha, ¿en qué fecha se inició el curso? Bueno, aquí se los voy a sombrear, a ver si ven. Yes. 4 de octubre del 23, tengan cuidado con la fecha. Porque como eso hay que ir de un mes al otro. Tengan cuidado con la fecha. Pues es más grande. Fecha de inicio. 4 de octubre. 4 de octubre. Y lo mismo para la fecha, quiero ver, y la fecha de finalización. Tengan cuidado porque tienen que irse. O sea, tienen, bueno, es el mismo mes. El mismo mes, 31 de octubre.
es ahora. Chequen bien la fecha. De ahí el otro es el 14, su nivel de satisfacción. Satisfecho, insatisfecho. Y de ahí el 15, otros cursos de su interés. Y comentarios. Así que les dejo ahí un minuto para que completen eso. Y no sé si Jorge tiene algo que añadir. Y no lo vayan a enviar todavía. Lean otra vez lo que han escrito. Lean, no le envíen. Lean otra vez y comparen por algún error. Porque una vez se envía, lo siento, ya no se puede hacer nada. Chat, vamos a ver. Ah, aquí. Lean la información otra vez, su nombre, todo. Teacher, yo me quedé en el nombre del. Ya le digo en qué pregunta me quedé. El nombre que tenemos que poner sería el inglés corporativo. Inglés corporativo, está en cómo se llama, nombre del proveedor en que se capacitó, ajá. Inglés, sí, que, ahí tiene que buscarlo, inglés corporativo Regal International SADCB. ¿Ya lo encontró? Beatriz, ¿verdad? ¿Lo encontró? Sí, teacher, ya lo busco. Va. No sé si algunas preguntas antes de enviarlo. ¿Alguna duda? ¿Tuvieron alguien, tuvo un problema? Pues aprovechemos que aquí está Jorge, que nos puede ayudar. Voy a ponerse ropa. Ok, yo creo que hay unos todavía están llenando. Tengan cuidado que cuando es copy and paste, los que hicieron eso, no se les va a ir los dos puntos o alguna letra más o menos cuando copiaron y pegaron. Mercedes, ¿cómo vamos? Ya estuvo, teacher. Ya solo estuvo. Que no lo he enviado todavía. Ah, va. Entonces, ¿ya revisaron todo? ¿Seguro? Sí, teacher. Va, ok. Yes. Si están seguros y la fecha y todo, pues pueden enviarlo. Yes. Algo que agregarle, cuando envíen, solamente tomen una captura y la envían al grupo de WhatsApp. Con su nombre completo. Oh, acaba les iba a decir, gracias.
Ok, hagan la captura de imagen y háganlo ahorita. Y empiecen a enviar. Teacher, la fecha de finalización sería la fecha de hoy. La fecha de hoy. Ajá. Bye. La fecha de hoy. Aquí está, no sé si puede ver, aquí tengo la fecha. El 4 de octubre iniciamos y la fecha de ahora, 31. Aquí lo tengo en la pantalla, se lo voy a hacer aún más grande para que vean. Las dos fechas. Ok, Estela ya lo envió, de ahí Dora, Beatriz, Ivonne, Kevin Flamenco, Lady, Steven, Lelia, Alexander, ok, Vanessa. Gloria. Faltan todavía, bien, bien. Ok, Jennifer, no, hola, nosotros como estamos desde el trabajo ya la habíamos terminado. Pero nos salimos. Ups. ¿Y cómo está eso? Y solo nos salimos. O sea que no le tomaron. Aquí vamos a parar el stop share para verlos. Jennifer. Hola, hola. Jennifer, no veo a Lisa. Quiero ver. Ya se fue. Jorge, ya se fue Jorge. No lo veo. Bueno. Todavía están enviando. Oscar lo acabo de enviar. Bueno, voy a pasar lista. Voy a pasar lista ahorita. Cámaras encendidas. Turn on your cameras. Turn on your cameras, please, my friends. Okay, Jennifer. Dora, aquí en Sidora. Guadalupe, ¿quién sí? Guadalupe. Guadalupe, hoy no le funciona tampoco el micrófono, no va. No. Voy a ver si, si se envió, yo le envié, pero como voy a donde camino por allá, no sé si esté bien. Quiero ver Marilek. Ya le veo Marilek. Oscar, Christopher. No sé si es. Enviar otra vez, Marilek, porque no veo. Hay uno, pero no tiene los. El. Tienen que poner el nombre, porque hay uno que no le pusieron nombre. Tienen que enviar la captura y con el nombre. Pura pantalla, no lo sé. El nombre completo, ese faltó también, de que es cierto. Tienen que enviar la captura, pueden reenviarlo. Si no le pusieron el nombre, reenvíenlo con su nombre. Okay.
Catherine Gabriela, ahí está toda. Catherine Gabriela Maravilla Ponce, ahí está todo. ¿Eh? Ahí está. Oscar Alfredo Pérez Ayala. ¿Ah? Envíenlo con su nombre completo. La captura. Eso nos olvidó también decir. La captura. Elia, so que Marilek, envíelo de, otra vez. Dale, WhatsApp. Oscar. Con esa evolución. Luis Amílcar, Luis, ahí está de Luis también. Ah, pues este, lista. Aquí, okay. Alexander, Vanessa, cámara, Marilek va en camino. Porque okay. Marilek ahí le envió un mensaje, pero no sé si le llegó, como algo me pasó aquí. Envíelo con su nombre completo. Lisa y Jennifer están en el trabajo. No sé si pueden encender la cámara. Ok, Lorena. Bueno, Alexander Ernesto Alvarado Martínez. Presente. Carlos Javier Alvarado López. Presente. Christopher Stanley Madrid Méndez. Presente. Dora Alicia Peña Recinos. Presente. Estela Marisol Canales Fashion. Presente. Evelyn Carolina Mengíbar Palencia. Present. Gloria del Carmen Martínez Alvarado. Presente. Guadalupe del Carmen Renderos Campos. Ah, ok. Montón. Ok, Guadalupe no le sirve el micrófono, ok. Pero ahí está, ok, so hágale Guadalupe, ok. Ajá, wow. Ivonne Elizabeth Morán de Sandoval. Presente. Jennifer Estefanía Guzmán Valiente. Jennifer. Presente. Presente. Uy, Jennifer, no sé, no la veo, que está en fiesta. Ok. Catherine Gabriela Maravilla Ponce. Presente. Jenny Marilek Jiménez Olmos. Presente. Kevin Gerardo Pérez Claros. Kevin Orlando Flamenco Ayala. Presente. Clelia Stephanie Quintanilla Requeno. Presente. Lady Dolores Prudencio Ayala. Presente. Lisa Gabriela Salazar. Presente. Ah, sí, están enfiestadas. Ok, en Halloween, ok. Ok. Well, Lorena Emelinda Rivera Martínez. Luis Amílcar Ayala García. Presente. Melvin Steven Díaz López. Presente. Mercedes Beatriz Guardado Calderón. Presente. Oscar Alfredo Pérez Ayala. Presente. Vanessa Guadalupe Monzón Guardado. Presente. Okidoki. Well, let's start. Because, well, we started, but a little bit, okay. I told you, yeah. Okay, adjectives and nouns. Okay, that was I told you. Okay, now I'll share something else and I'll share more vocabulary. More vocabulary.
Share screen. Yeah. Okay, look, you have adjectives plus, okay, adjectives plus place, but it's noun, okay? But a place is a noun, okay? So we are going to, okay, we are going to match. We have positive and negative adjectives, and we have beautiful, well, no, beautiful is British, beautiful, beautiful, American, beautiful, modern, cheap, big, cold, lively, safe, quiet, uncrowded, clean. Okay, negative. I'll send you the slide. Okay, pueden ver WhatsApp. Negative, dirty, busy, busy, not busy, busy, boring, crowded, dangerous, ugly, expensive, old, small, dangerous, hot. Uy, puse dos veces dangerous. Okay. Okay, questions about the vocabulary. Do you understand the words? Teacher. Ajá. Sí, cuando se refiere a negativo, no sé si lo he entendido bien, pero bueno, por ejemplo, en positive está beautiful. Uh-huh. In negative, y lo negativo es como lo contrario. Exactly. What is the negative? Okay. For example, beautiful is positive. Okay. What is the ugly. Opposite of beautiful? Ugly. Ugly. That is negative. Uh-huh. O sea, negativo, negative es como lo contrario a lo positive. Uh-huh. Es que como negativo casi siempre es como el no, por ejemplo. No. Yes, but okay, ugly is something bad. Yeah. Expensive is negative. ¿A usted le gustan las cosas caras? No. No, ¿a usted le gusta lo depende. Lo barato? Uh-huh. Pero por lo general. Ok. Usted no se va por lo más caro. Ok. Ajá. Ok. Clean, ok, clean. Clean. Positive. ¿Y the opposite? Yeah. Ah. Huh? What is the opposite of clean? Yeah. Alguien lo dice, pero no le oigo. Maybe dirty. Dirty. Dirt, okay. Dirt, okay. Dirty. Dirty is a British. Háganlo como americano. Dirty. 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 Okay, dirty, British, dirty, American, dirty. Okay, now, please make the pairs. Pongan las parejas, quickly, quickly, hagan las parejas. Beautiful, ugly, clean, dirty. Las tareas, hoy que están todos las tareas y los exámenes, el examen final, háganlo ahora. Teacher, I have a question.
Ajá, Estela. Algo. Hoy, Estela. Hi, teacher. What is the meaning of homeschooled? Uncrowded. Sí, no sé cómo se pronuncia. Ok, esto se lo voy a sombrear. Uncrowded. Yes. Crowded. Okay. Uncrowded. Uncrowded. Okay. Is the opposite of crowded. What is crowded? A lot of people. For example, Christmas. Metrocentro. Metrocentro el 24 de diciembre. A lot of people. Crowded. Apulo. Thank you. Semana Santa. Okay. Crowded. Uno encima del otro casi. Okay. Crowded. Uncrowded, not many people, but crowded, a lot of people. Mm-hmm. Banks, thanks. Payday, día de pago, pay the banks. Yeah. Okay. Kevin, question? No. No. Okay, finish, my friends. Okay, beautiful. No, you haven't finished. Hurry up, my friends. Hurry up. Voy a enviar los otros. Finished. Okay, let's see. Nobody, no contesta. Okay. Beautiful. Okay, let's see. Beautiful. Uh-huh, I need a volunteer. Ugly and beautiful. Okay. ¿Quién fue? Ugly. Don't go. Me. Jen. Ah, okay, Jen. Vale, estoy buscando. Okay, Jennifer, okay. Yeah. No. Jennifer, ya hizo la tarea y yo le escribí. Sí la hicimos, pero como lo estábamos haciendo desde el trabajo, solamente la hicimos y la mandamos. No tomamos la captura de pantalla, perdón. Cuando usted dijo ya la habíamos mandado. No, y no leyeron las instrucciones que cuando les enviaron, no hagan esto, háganlo con el facilitador. No leen, va, muchachitas. Lo que pasa es que estábamos en el trabajo, entonces no podíamos estar escuchando tanto lo que usted decía. No, pero cuando les enviaron el link, decía, haga esto con el facilitador. Sí, lo siento. Y no pueden, ahí no pueden, va. Ya, sí, es que. Bueno, ok.
Pero no, lo que le preguntaba Jennifer, ya hicieron la última tarea con Lisa. La tarea. Ah, sí, es que ya las había terminado. ¿Y el, solamente el me falta el examen. Pero no, ese ahorita que llegue a la casa lo voy a hacer. Pero que llegue a la casa a las 3 de la mañana. No, sí, ahorita ya voy camino a la casa, ya me están dejando. Igual Lisa lleva a su casa. Ok, va. Es que tienen que hacerlo ahora, porque tengo esa información hoy, la paso en la noche. Hoy como a las 11 o a las 12. Ajá, ok. Va. Ok, Jennifer, ¿puede hablar entonces? ¿Hola? ¿Puede hablar ahorita entonces? Sí, ya puedo hablar. Va. Beautiful. Ugly. Modern. Modern. Old. 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 Cheap. Expensive. Big. Small. Cold. Hot. Lively. I think is crowded. No, lively is when it is like a lot of movement, something like is like easy. Easy. What do you mean? Busy. Busy. Not busy. Ah, okay, okay. No. Up is busy. No, no. No. Lovely. Sorry. What lively. Do you mean? No. Okay, lively. Lively is like something like, how can you explain that? Full of life and energy, active. There is a lot of like. Ah, busy. Okay, okay. Boring. Boring. Huh? Boring? Boring. Ah, boring. Okay. Boring, ajá. Like, okay. Yeah. Dangerous. Dangerous? Quiet? I can see. Crowded? No. No. No veo noisy. Quiet. Busy. ¿Dónde? Busy. Well, noisy, yeah. It's noisy, yes. It's, uh-huh. It's not there, but noisy is not here. Busy. Ah, okay. Busy. Okay. Sí, busy. No lo conocía. Okay. Okay. Uncrowded? Hoy sí, crowded. Crowded, okay. Clean? Dirty. Yeah, dirty. Mm-hmm. Okay. Thank you. Questions, chicos? Thank you. ¿Preguntas? No. ¿Questions about vocabulary? Okay. For example, busy. ¿Quién me puede ayudar? ¿Alguien? Ok, Melvin. No, Melvin is not there. Here. Ok, Melvin. A busy street. A busy street. ¿Qué es busy? A lot of cars. Busy street. Muy transitado. Busy street. Lonely street. An example? The street of the field, the street on the of the field. The street of what? Yes. Okay, I'll give you an example. Boulevard del Ejército. Boulevard del Ejército is a busy street. Yes. Uh-huh. That is an example. Yes. Okay. Es que es como el campo, la calle de hacia el campo. Hacia el campo. O sea, digamos un pueblo solo. No. Busy street. Es una calle,
Yo estaba diciendo lo positivo. Ah, no, 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 busy, ah. Ok, quiet. Quiet street, quiet. Que no pasa mucho carro. Okay. Y the opposite. And the boulevard, el boulevard del ejército is a busy street. Yes, boulevard del ejército, busy street. Uh-huh. Yes. Okay, now what were you going to do? Okay, I have sent you two slides. Les he enviado dos slides. Van a poner unos dos ejemplos de cada categoría. Por ejemplo, me va a ayudar Clelia. No, Clelia no la veo. Bueno, entonces me va a ayudar. No la veo. Alex. Ok. Y bueno, no los veo. Hoy casi no veo, pocos son los que veo. Ok. Vanessa. Vanessa. Sí. Ok, a beautiful town. Pueblo. Pueblos hermosos. Beautiful town, in your opinion. A beautiful town is Suchitoto. Suchitoto, ahí tiene uno. Ok, tienen que poner unos dos, por lo menos. Unos dos o tres. No más de tres, dos o tres. Cheap restaurants, Alexander, cheap restaurant, restaurante barato, cheap restaurant. La Pampa is not cheap restaurant. Maybe Pollo Campero. Pollo Campero, ok, aunque ahora no hay casi barato, ok, Pollo Campero, ok, good, Alexander. Big Park, give me two or three examples, eso es lo que van a hacer, that's what you're going to do. En su grupo van a completar las categorías. Yep. Vamos a hacer los grupos. Breakout rooms. Okay. Ya se van a ir, chicos. No sé por qué no se van. No le pude dar a aceptar unirme a la reunión. Se acabó el tiempo. Me estaba mojando del carro. Es lo malo de andar en fiesta, sí. Era del trabajo. Del trabajo. Ahí estábamos. Sí, lo que pasa es que como trabajamos en algo relacionado a... Entonces, hoy había un convivio y pues nuestro jefe dijo de que nos quedáramos como oyentes un ratito en lo que terminaba la fiesta no. Y la reunión, porque teníamos que igual hablar de otras cosas, siempre del trabajo. Ok, vamos a ver, Jennifer.
Mountain number three. Ve, vamos a ver cómo hago. Okay. A ver, ¿con quién le envío? Jenny. Christopher, Guadalupe y Juan. Aquí estaba. Lisa, tres, Jennifer, cuatro. Vamos a ver, Vanessa, vamos. Luis, no se me va. No me ha unido todavía. Ahora sí. Ahorita lo envío a ver si se va. Si... Catalani y este, ¿cómo se llama Bicentenario uno? El Bicentenario. Ajá. y Parque Bicentenario. Bicentenario Park, así sería. Ajá, Bicentenario Park. Bicentenario Park, ajá. Bicentenario Park. Y de ahí sería un Ugly Place. Ugly Places. Creo que son parques. Apopa. No sé, yo nunca he ido, pero si dices eso. Pueblo feo, ¿no? A Popa y Soyapango. Lugares feos. No puedo poner. No sé. Quiero ver, déjame eso de ahí. Old Street sería ahorita calle del ferrocarril. Old Street. Ah, puede ser eso. Calle Antigua. Quiero ver. Tengo la cámara para ver. Sí, a nosotros estamos. En hola, este. Hola. Miquita Christopher, teacher. Ah. Viendo de... El tenido, ¿no? El grupo. Él estaba digitando la respuesta. Sorry. ¿Se vieron? Todas tienen que escribir. Maya, Old Street. Old Street. Se le quitó un poco la arruga. Primera calle poniente. I don't know. I think it's old. O la tercera calle poniente. En el centro. En el downtown. Downtown. ¿Qué otra? Another one. ¿En cuál? En
Oh. En El Salvador. Yes. Un juego. Xochitoto, dijiste. Is an ugly place. Así sería. Let me double check. ¿Sí? Ah, pero como comienza con U, ugly, entonces creo que sí iría la N. And, ya te di. Is an ugly place. Así. Yes. Right. No, me van a linchar, pero en realidad no me gusta su chitoto. Katherine, what about you? Allá está. Ugly place. One or two examples? No, two examples. Two examples for each. Two examples. Yes. The second sample is gathering. Ese es San Miguel. Santa Rosa de Lima. Y la Unión. Hot place. Y la Unión. Yes. Aquí tiene okay. Un huevo al aire de la escogida. vamos a ver el old otro. Buildings. Es... Old buildings. Old buildings. Old buildings. Old buildings. El Teatro Nacional sería. Ya, yeah, ese es vieja. Sí. Teatro Nacional y otro. La iglesia aquella que es la que es de lámina. Que le quitaron todas las ventas de frente. El Sagrado Corazón. La iglesia del Calvario. No sé, yo como de iglesia no sé. Pero mire, este teacher, las respuestas tienen que ir en inglés. No, ok, for example, por lo menos en inglés. Street, Boulevard del Ejército. Y como Old Building, ajá, Teatro Nacional. Y el National Theater, ajá. Ajá, por eso, sí, la respuesta en inglés o en español, porque... Depends. In that one you can write Teatro Nacional o pueden poner National Theater. Y, digamos, la iglesia, el Calvario. El Calvario, no, el Calvario don't change. El Calvario Church. Bicentenario Calvario Park. Church. Don't translate the names. Eso no. Los nombres propios, no. Ah, ok. Sería iglesia, el Calvario. Así. Yeah. Okay. El Calvario Church. Calvario Church. Calvario. El Church es un nombre común, pero propio el Calvario. Calvario. BC Strips sería, ¿cómo se llama la calle esta? La cuarta del centro. Cuarta o quinta avenida, no sé. O sexta. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta? Hay una calle en el centro. Ay, no sé dónde me quedé. Safe place. Pudiera ser Santa Elena. No, pero es que sí son place. Santa Elena, ok, because it's a place. It's in general place. Zona Rosa. No, el Escalón. Espérenme. Safe. Vamos, ¿verdad? Sí. En Christopher is there, en Oscar no, Oscar is seguro, quiero ver. Lean place. Ciudades limpias. ¿Qué?
All buildings. Buildings. Plaza Centro. Ah, sí, Plaza Centro. Antes era Simán. O oh, ahora es Simán, algo así. No, antes era Simán, antes era Simán. Lisa. Mande. Were you cooking with wood? ¿Estuvo cocinando con leña? Porque ahí está. No, estuvo torteando. No se ve. Soy una Catrina. Ah, ok. Ah, yes, I can see you. Yeah, now I can. Yeah. Sí. Soy una muerte. Wow. Bueno, una muerta prácticamente. Vaya. Terrible. Torre Cucatlán. Ah, también es vieja. Vale. The teacher is the best. Yes. También la torre telefónica. Tell me. Teacher, we had a one question. Uh-huh. ¿Cómo sería? Si estamos diciendo el periférico Claudia Lars es una nueva calle. No, no, I mean, it's no sentence, only examples. Okay. If I say Busy Street, Boulevard del Ejército. Big Park, Bicentenario. No sentence, yeah. only the names. Y ahí todas las hemos hecho oraciones. No, no, only the names. Bueno. Es que Mendy dice que practiquemos, por eso nos pone así oraciones. Ah, ok. No, only example. If for you to memorize, well, that's okay, that's okay. That's for you to memorize the adjectives. Uh-huh. The adjectives. Ajá. Entonces que sería. Que dicen los adjetivos. Pues que. Ajá. Si hacen oración, pues van a tardar bastante y nunca vamos a terminar. Y tenemos otra. Ya casi. Vamos a poner 7. Ah, ok. Ah, sí. No, son 2 slides. Pues que les dije que son los nombres. Son ok. 21. Bueno. Okay. Okay, hot places, bueno. San Miguel, va, hot places, San Miguel. Ajá. No dicen San Michel, Saint Michel, San Miguel. Michael. San Michael, ajá. San Michael. Ajá. San Michel dijo uno, San Michel, ¿cómo que se llama San Michael? Ajá. Santa Rosa de Lima. Ok. Ok. Bien, ya, ya habían terminado. Ya, ya. All buildings. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jennifer, Jennifer, are you there? Yeah, I mean... Why do you have the camera off? Hola? You have the camera off? Yeah. No, sí, no la puedo ver. Ajá, show me. Because what is your disguise? Hola? Your disguise, su disfraz. Sí. Ah, ¿cuál es? No. Come on. It's very cute. No, show me. Only okay. Nobody else is is watching. Hey, very original. And what's that? ¿Qué es eso? ¿Qué material? ¿De material? ¿Qué es? Plastilina, no, micrófono. El micrófono no se le oye. It's plastic and latex. Ah, wow. Okay, that's nice. Es que para Halloween siempre nos disfrazamos temáticos para atender los últimos 3 días del mes de octubre. Ok. Ajá, entonces hoy por ser martes cayó 31 y pues ya teníamos, siempre hacemos una reunión para ver cómo va avanzando todo en el trabajo. Qué original, ¿no? Pero ese disfraz bien original. Wow. Entonces por eso, pero ya estamos en la casa.
Okay. Solo que me lo tengo que quitar, entonces por eso voy a estar un ratito más con la cámara apagada. Okay, no, no, go ahead, go ahead. Okay, la voy a unir. Okay, ya la voy a unir con. ¿Con quién estaba? We was on a meeting with all the stars. Because we have, how do you say sucursales? Branches, branches. Traches. Branches. Branches. We are branches. Ah, okay. All the branches are together. So we vemos cosas que hay que arreglar y todo. Entonces es como una reunión, como para ver cómo va todo. No, pero yo le preguntaba con quién estaba aquí de los grupos, de los compañeros, your class. Ah, perdón, con Flamenco, y no okay. Pude ver el nombre de la otra persona, creo que era Katherine. Flamenco, yeah, Katherine, yeah, Kevin Flamenco, okay. I'll send you there. Okay, thanks. Okay. De la paja, no sé si... ¿Cómo se llama? Monumento de la paz o a la paz, no, algo así, no recuerdo. Monumento de la paz, algo así. Hurry up, hurry up, finish. No. No, no. Hurry up, hurry up. Monumento a la paz. Vaya, así que nos vamos al 11. La paz monument. It's an ugly place. Probably play. ¿Qué era o no sé si sigue siendo peligroso? El fin. Finished, almost finishing, no. Ya casi, ya casi. Okay. Every place. Ciudades, lugar sucio. Aquí no hay, todo es desde 10. ¿Sí? Es algo sucio. No, dirty. Ah, sucio. La tiendona, digo yo. Y no sé qué más. La tiendona. Mercado Central. Sí, también. Y el Mercado Central. Expensive restaurant, no, histórico, perdón, historic places, el centro histórico, centro histórico, centro histórico, y ¿cómo se llama? Cambiar nuestro acento. Ah, okay. Pero viene Carlos. ¿Cómo era la pronunciación de lively? Lively. 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 Ajá, okay. Lively. Con mucha vida, bien animado, ok, lively. Zona rosa, a lively place. Río de Janeiro. Río de Janeiro. No, but that, in El Salvo, you have to talk about your country. El Tunco. El Tunco. Las Vegas. En El Salvador. En El Salvador, El Salvador. Ok. Salvador. Hurry up, hurry up. Cold place. Sonte. El Sonte is cold place. No, el Pital. No. El Pital. Las Pilas, la. Chalatenango. No conozco ahí. Sí, there are times that it snows. Nieva, snows. Las Pilas. Yes, Las Pilas, Chalatenango. Entonces ahorita hay hielo ahí. Yes. Crowded place. Eso era como lleno. Yes, crowded place. Crowded. La carretera Los Chorros, otra vez. Crowded. Yes.
There is a busy street, la carretera Los Choros, busy, busy street. Ah, entonces, el Duy Centro. Los conciertos. Costa del Sol is a crowded place. Y es Metro Centro, es cierto. Metro Centro, on Christmas, en, ¿cómo se llama? The Beach, all the beaches, en Holy Week, Semana Santa, Holy Week. Yes. Safe place. Catherine. Lugares seguros. Safe. Teacher, we don't find a quiet strips in El Salvador. Okay, well, I continue with the rest. You don't know, don't worry. This is the last one. That's the last one, okay. Yeah. Any street sería la respuesta. Which one? Any street, ninguna calle. Todas no, no, no answers. You don't know because, I don't know, let me see. Because all the streets here are busy. But quiet, which one? Bueno, pues sí, ya estuvo, ya terminamos entonces. Okay, well, we'll return to the main room. But now you memorize the adjectives. Okay. Bye. 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 Okay, I think everybody see it. Though, okay, that exercise was for you to practice the vocabulary, okay, adjectives to describe places, for you to memorize those adjectives. That was the objective, for you to memorize, okay? Now, go to page, manual page, where is that? I lost the page. I didn't check the exercise. Talking about, I'll share. Let's check. I forgot to check. Olvidé chequear este ejercicio. There is a small gym. There are new training rooms. Number three. Luis, what do you have in number three? Cafeterias. El ejercicio que hicimos y no lo chequeé porque empezamos a hacer lo de la encuesta. What do you have in cafeterias? La encuesta. Ya le enviamos. Ajá, Luis. What happened, teacher? Okay, what do you have? ¿Qué tiene en la número 2 en la que ve en la pantalla? Cafeterias. La oración, léala. Read the sentence. What do you have? No le he contestado. No, okay. No la contestaba. Okay, Lisa, what do you have? What do you write? No, teacher, yo no estaba en la clase. Sí, perdón.
No, don't worry. I didn't remember. Ya no me acordaba. Okay, thank you, Lisa. Okay, who? Catherine. Yo tengo, there are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Yes, there are clean cafeterias. Yvonne, number four. Yvonne and Mateo. Thomas. Thomas, perdón. Siempre me olvidé. Thomas. Yvonne and there Mateo. Is a smart meeting room. There is a smart meeting room. Yes, there is a smart meeting room. Thank you. Melvin, what about bathrooms? Bathroom. Unplaced bathroom. But the complete sentence. The bathroom is an unpleasant. No, there are unpleasant bathrooms. They are bathroom unpleasant. No. Adjective, noun. There are unpleasant bathrooms. Primer adjetivo. There okay. Unpleasant bathroom. Thank you, Melvin. Vanessa. Thanks. Cubicle. There is tiny cubicle. Okay, there is, thank you. There is a tiny. There is tiny. A tiny cubicle. Tiny. Tiny is very, very small. A very small thing, okay? Very small. Okay. Well, go to... Okay, here we have, this is, that is page, let me see, 42. Okay, it says, Alexander, read these ones, please, these sentences. Sorry. ¿Cuál? El primero, the first. There is a beautiful lobby. On the comienza tú. Read. Continue. There is a beautiful lobby. Continue. There are comfortable rooms. Okay, there are comfortable. Comfortable. There are comfortable rooms. Uh-huh. There's a huge parking lot. Huge. There is a huge. Huge. There is a huge parking lot. Uh-huh. There are high-tech elevators. Yes, there are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Thank you. Mr. Paz, uh-huh. Okay. Then Mr. Aguilar, Estela. There is a narrow reception area. Yes, there is a narrow reception area. Uh-huh. There is a two dirty tiny rooms. Uh-huh. There is an ugly photocopy center. Uh-huh. There is a small office, Mr. Aguilar. There is, okay, the plural, there are small offices. Offices. Okay, Mr. Aguilar, okay. So you have those descriptions. Let's answer the questions. How does Mr. Paz describe his workplace?
What is the adjective that he uses? Beautiful, comfortable, huge. Okay, comfortable. Yes, it's comfortable. Okay. And high-tech, with high-tech elevators. Yeah, high-tech. High-tech. Technology. High-tech elevators. Ah, because high technology. Yes. Okay. Thank you, Lisa. Okay. So, in his work. It was me? Ah, sorry, Jenny. Sorry, Jenny. Lisa, perdón. Es que estaba viendo a Lisa. Tengo a Lisa. Okay, I have Lisa on the screen. Okay, sorry. Thank you, Jenny. Okay. Sorry, Jenny. Okay. Jenny, okay. Now, in especially comfortable. Comfortable. Okay, comfortable. And what about number two? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? Is narrow, dirty, ugly, small offices. Okay, Jenny. No, Jennifer. Okay, that is Lisa. Okay, thank you. Okay. And is no okay, so only negative adjectives. So that is okay, uncomfortable, a place that you don't feel okay. So that is uncomfortable. And Dora, on which of the two places do you want to work? Mr. Paz's place or Mrs. Aguilar? Mr. Aguilar. Mrs. Aguilar, why? In which one you want do you would you like to work? ¿En cuál le gustaría trabajar? Mr. Aguilar. Mr. Aguilar. Pues Mrs. Aguilar. Bueno, dice Mr. Aguilar, va, pero es una chica. Es Mrs. Aguilar. Aquí hay un error. Bueno, es Mrs. Aguilar, le hace falta la S. Miss, no me había fijado. Mrs. Aguilar. Okay, why, Dora? If the imagine is dirty, okay, dirty right dining rooms, dirty, ugly photocopy center, small offices, narrow reception area. You want to work there? ¿Ahí le gustaría trabajar en un lugar dirty, sucio? What about Mr. Paz? Beautiful, comfortable, huge, high-tech stuff. Ajá, Dora. I'm not limpio. Ya me había confundido. Okay, don't worry. Well, I'm going to pass the list. Okay, what? Well, Alexander, cameras, and I'm going to stop sharing. Okay. Alexander Ernesto Alvarado Martínez. Presente. Carlos Javier Alvarado López. Christopher Stanley Madrid Méndez. Presente. Dora Alicia Peña Recinos. Presente. Estela Marisol Canales Fashion. Presente. Evelyn Carolina Mengíbar Palencia. Present. Gloria del Carmen Martínez Alvarado. Presente. Guadalupe del Carmen Renderos Campos. Ok, presente. Ok. Well, thank you. Yvonne Elizabeth Morán de Sandoval. Presente. Jennifer Estefanía Guzmán Valiente. Presente. Catherine Gabriela Maravilla Ponce. Presente. Kenny Marilek Jiménez Olmos. Presente. Kevin Gerardo Pérez Claros. Kevin Orlando Flamenco Ayala. Presente. Lelia Stephanie Quintanilla Requeno. Presente. Lady Dolores Prudencio Ayala.
Presente. Lisa Gabriela Salazar. Presente. Lorena Melinda Rivera Martínez. Luisa Milcar Ayala García. Presente. Melvin Steven Díaz López. Presente. Mercedes Beatriz Guardado Calderón. Presente. Óscar Alfredo Pérez Ayala. Presente. Vanessa Guadalupe Monzón Guardado. Presente. Ok, there is a listening activity, ok. Give me a second. You can sing this time. Who would like singing? ¿Quién le gusta cantar? Who would like sing? Ok. I'll share this. Give me a second. Ah, le voy a cocinar esto. Y me second que perdí. Oops, it's not here. Okay. I'll send you. Okay. Go to WhatsApp. Vamos a hacer juntos. Okay, click on the link. Click on the link. No sé si todo le va a aparecer la misma. Okay, click on the link. WhatsApp. Okay, it's in Spanish this. La instrucción está en español. Dices, pulse aquí para iniciar el juego. Do you have that? ¿Tienen eso? Okay, click there. Okay, de ahí dice, crear cuenta gratuita, no. Quizás en otro momento, click on it. Quizás en otro momento, click on it. And then click on the play icon. Tiene que completar la canción con las palabras que salen a su derecha. ¿Yep? Si tienen problemas, me avisan. No me deja, dice que no se puede acceder al sitio web. Try it again, otra vez, Lisa. Teacher, a mí me sale que tengo que descargar una aplicación. No. Ok. Y es click, o click dice. No deja. No. Bueno, a mí no. A mí me dice que tengo que descargar esa aplicación. No, o sea, salgan. Miguel Cerca. A mí me sale una canción de Adele. Esa es la que van a completar. Ah, ok. Es un listening para que el listening exercise. A la derecha le salen las palabras con que van a completar la canción. Vuelvan a hacerlo, Lisa y Dora. Yo les puse esa porque fue la más rápida que me salió. No, sigue saliendo el mismo mensaje, que no se puede acceder al sitio. Vamos a ver. Qué raro. No, entonces su computadora, creo yo, quizás le está negando el acceso. Porque tiene que salir de un solo pulse aquí para iniciar el juego. De un solo le da clic y le sale eso, pulse aquí para iniciar el juego.
y de ahí quizás en otro momento. Cuando yo la abrí la primera vez me salía otra cosa, teacher, pero ya la segunda me salió normal. Entonces, ajá, pues les digo, háganlo otra vez, ciérrenlo si no les sale y se vuelven a meter de WhatsApp. Thank you, Estela. Teacher, es la canción Rolling in the Deep. Ajá. Ya, sí la pude. Ah, ya. Solo falta Dora. Es el teléfono el que no permite el acceso. Sí, ya pude, teacher, yo. Ok. Si no le gusta esa, puede irse a la otra canción. You can go to the other one.
You can go to the second song, is, you know, slower, más lenta, the second. Okay, stop. You can continue later. Okay, it's almost time. Stop. Stop, stop. Okay, you can type the song you like and you can listen and complete the lyrics. That is a listening exercise for you. That is good for pronunciation. So that is lyrics training. The name of the website is Lyrics Training. Lyrics Training, okay? So with that you can, it has a lot of songs, a lot of music, and you can practice your English, okay? So es una herramienta que para practicar lo que es la pronunciación. Así que se les dejo, busquen las canciones que les gusta y ahí practican, okay? Así que today, the last day, was a pleasure, okay? Fue un placer haber estado con ustedes. Aquí terminamos. Practiquen siempre, vean películas en inglés. Es que no entiendo, sí, yo sé, si no entienden, lógico, porque están en un nivel principiante, pero vean películas que ya vieron, que ya se saben el tramo y les encanta, que les gusta ver varias veces, véanlas en inglés sin su, y si pueda, con o sin subtítulos, pero en inglés. Hoy hay muchas herramientas, Netflix, HBO, Prime Video, Amazon, so pueden, cualquiera de esas plataformas que tengan, pueden ver películas, pero vean, vean, y de tanto oír, van a oír las mismas palabras y se les van a quedar, pero tienen que hacerlo, eso les va a ayudar bastante. Yo aprendí con, o sea, yo con las películas me aprendí a las líneas de los actores, y bueno, todavía veo bastantes películas, estoy trabajando, y aunque no las vea, estoy oyendo. Okay. Bueno, veo bastante película, ¿verdad? Y con eso se actualiza uno, porque el idioma va cambiando, expresiones y todos los acentos. Si en un estado los tejanos, uf, cuesta, los de Texas, bueno, imagínense Estados Unidos, imagínense El Salvador, que es pequeño, de San Miguel, hay personas que no es que, o sea, San Miguel a veces tiene un acento, Guatemala, ¡hala mucha! A la voz, mira que de todo, ok, los chapines, los costarriteros, pura vida, ok, una zona bien pequeña, El Salvador, Costa Rica y los Estados Unidos, diferentes estados grandes, diferentes acentos, y no se diga si vamos allá al Reino Unido, que tienen otros acentos, tienen que ver películas, ok, así que les deseo lo mejor, muchas bendiciones, primero Dios en sus vidas.
Y amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Pongan todos sus planes en las manos de Dios, porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros y sus caminos no son como los de nosotros. Así que pues, fue un placer. Y si me ven algún día, bueno, no sé, Luis es de la Unión, no sé si algún, pero por lo menos, yo sé que, por ejemplo, hay una vecina, Jennifer o Lisa, nos vemos. Si me ven por ahí, hey, ok, Carlos, ok. Ok, aquí hay un amigo, aunque ya no esté con ustedes, pero ya ahí tiene mi contacto a la orden para todos. O sea que no, no me digan link, no me digan teacher, Carlos, soy un amigo, ok, y en lo que pueda ayudarles, pues, con mucho gusto, ok. Así que me quedo si alguien tiene algún comentario o duda. Ok. Ah, las tareas, completen las tareas y el examen ahorita, los que no lo han hecho, porque ahorita voy a pasar la información, ya mañana tiene que estar ya todo subido, ya todo, ok, chicos. Thank you, teacher. You muchas welcome. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Un gusto. Adiós. Thank you. Bye, thanks. Thank you. Take care. God bless you. Take care. Thank you. Tomás, bye, Tomás. Bye, Digi. Bye. Tomás, bye. Bye, teacher. God bless you. God bless you too.